buenas amigos, ¿cómo andan? Espero que estén súper bien. Vamos a arrancar con la investigación adicional del caso 20 Ojos Bien Cerrados de Misterios del Pasado. Pero bien, hemos resuelto otro sórdido homicidio. Es hora de concentrarnos en la pandilla irlandesa que opera en el antro del pecador. Finlay Flanagan, la mitad de la dupla de hermanos que dirige la pandilla, nos tiene preocupados. Es tan arrogante que cree que está por encima de la ley. Y no quiero ni pensar de lo que un hombre así es capaz. Los individuos como Flanagan son mi especialidad. Además, tengo muchas ganas de salir de la oficina. Esta vez llevaré conmigo a Rasputin. Le juego la cabeza que Flanagan hace negocios en la privacidad de la barbería. Te sorprendería saber cuántos negocios turbios se realizan en lo que dura un corte de pelo. Nos vemos allí. Ojalá estés en lo cierto, Rose. Florian, antes que te vayas, Madame Xian quiere hablar contigo. Veamos qué quiere Madame Xian. Te espero en la sala de interrogatorios. Capitán Florian, gracias por recibirme. Aprecio la rapidez con la que resolvió este homicidio. Hacemos lo que podemos. Ahora, si eso es todo... De hecho, necesito ayuda con otro asunto. Se trata de mis chicas. Varias de ellas desaparecieron. ¿Desaparecieron? ¿Consideró la posibilidad de que dejaran el empleo sin informarle? Tal vez le cueste comprenderlo, pero son mis esclavas. Ay, mis chicas tienen libertad de hacer lo que quieran. No desaparecerían en el medio de la noche, como sucedió con una de ellas. Ni siquiera se puso los zapatos. Quiero asegurarme de que están bien. Si descubren que están sanas y salvas y no quieren volver a trabajar, respetaré su decisión. Ya veo. Supongo que podemos inspeccionar las instalaciones y buscar pistas de alguna fechoría. Puedo examinar mi burdel de arriba abajo. Y por favor, tome este dinero. No sé qué pensar de Madame Xian. ¿Está preocupada de verdad por sus chicas o solo piensa en su negocio? No veo nada normal, salvo por este zapato que recogiste, pero tal vez alguien se lo haya olvidado en algún momento de pasión. Buena observación, Madame Xian. Mencionó que una de las chicas dejó sus zapatos. Mejor tomemos una muestra de esa tierra. Enviémosle la tierra que recogiste del zapato a Viola. Tal vez pueda darnos información útil. Estoy feliz de haber salido de la oficina. Ahora, respecto a este rufián de Flanagan, ¿descubriste alguna pista? Tienes razón. Los tréboles en ese maletín que encontraste son el logotipo de los hermanos Flanagan. Te dejaré que lo abras, es tu especialidad.
Caray, no esperaba encontrar un objeto tan infantil en este maletín, pero parece tener muchos años. Y mira, este diario pertenece al mismísimo Finlay Flanagan. ¡Ja! ¿Qué tan rudo puede ser este Flanagan si tenía un duendecito en su diario cuando era niño? Echemos un vistazo al contenido. Va, no tenemos suerte. Esta página muestra a Finlay, su hermana y sus padres, pero alguien le garabateó encima. Podemos obtener información relevante de un rufián con este al analizar su niñez. Debemos recuperar el texto de la página que sigue. No me sorprende que el texto en el diario infantil de Flanagan esté en galés. Pero me temo que no lo entiendo. No dudo de que la pequeña Abby podrá ayudarnos. Enviémosle el diario de Flanagan. Hola, Abby. ¿Qué puedes decirnos sobre el diario de Flanagan? Pues hice un... ¡Ah, Rose! ¿Qué hace Rasputin aquí? La última vez que lo trajiste se comió mis libros. Rasputin y yo somos un equipo, Abby. Además, recién comió, así que no se tentará con tus libros. ¿Qué decías sobre el diario de Flanagan? Pues el texto en galés dice... Fiona y yo tenemos un plan. ¿Un plan? ¿Qué tipo de plan? No lo especifica, pero dado que el pequeño Finlay garabateó sobre sus padres en el dibujo que acompaña, decidí investigar la historia de la familia. Y resulta que los padres Flanagan les aplastaron la cabeza mientras dormían, cuando Finlay y Fiona eran niños. Pero lo más extraño de todo es que la puerta estaba cerrada desde adentro. Solo Finlay y Fiona estaban en la casa con sus padres. La policía los consideró sospechosos del asesinato de sus padres durante un tiempo, pero dado que eran niños, decidieron que no había forma de que fueran culpables. Corrígeme si me equivoco. Finlay Flanagan dibuja a sus padres y les garabatea encima, escribe que él y Fiona tienen un plan y luego alguien asesina a sus padres. ¿Cuán perturbado tiene que estar un niño para asesinar a sus padres a sangre fría? Hay una sola forma de llegar al fondo de esto. Debemos hablar con Perro Loco. Capitán Floren, veo que regresó y trajo otro de los suyos. ¿Qué quieren ahora? Cuide lo que dice, señor Flanagan. La gente como usted no me asusta. Un matón más grande que usted me arrancó el brazo derecho y lo maté a golpes con él. Una mujer con carácter, me gusta. En fin, ¿qué quieren? Encontramos el diario de su infancia con este dibujo. ¿Tiene algo que ver con el hecho de que a sus padres los mataron a golpes? Oh, la muerte de mis padres no es ningún secreto. Alguien los liquidó mientras dormían. A decir verdad, se lo merecían. Decir esa cosa es suficiente para que alguien crea que tuvo que ver con su muerte. Supongo que sí, pero ya nos investigaron a mí y a mi hermana. ¿Cómo hizo la policía? No éramos más que pequeños e inocentes en aquel entonces. No pudimos haber hecho algo tan cruel. Un hombre como usted, no me sorprendería que haya descubierto la violencia a esa edad. Pues aprecio el halago. Nos vemos pronto. A decir verdad, me esperaba que el señor Flanagan negara haber tenido que ver con la muerte de sus padres, pero hasta pareció sugerir que fue el culpable. Si los hermanos Flanagan asesinaron a sus padres a esa tierna edad, su maldad no debe tener límites. Viola, ¿qué puedes decirnos de la tierra que Flanagan recogió ese zapato? ¿Crees que esté vinculada con las chicas desaparecidas de Madame Xiang?
A decir verdad, la sustancia no era muy interesante. Era mayormente lodo. Sin embargo, logré descubrir rastros ínfimos de grasa de oso, que como ya saben, se usa para hacer pomada para el cabello. Pero ¿cómo terminó la pomada para el cabello en el zapato de esa mujer? Tienes razón. La chica que usaba este zapato debe haber pasado por la barbería. Tal vez Gladys pueda darnos más información. ¿Ya volvió? No me diga que finaron a alguien más. Por suerte no, señorita Perrin. Encontramos un zapato con rastros de pomada para el cabello. Queríamos saber si la visitó alguna de las chicas del burdel de Madame Xiang. Ya he visto ese zapato. Era de mi amiga Annie. Suele visitarme. Estaba muy alterada la última vez que vino. Sí que sí. Dijo que varias chicas del burdel habían desaparecido y que no quería correr la misma suerte. Parece que tenían motivos para estar asustada. ¿Se le ocurre dónde pudo haber ido? Me lleva la cachetada. Annie también desapareció. No tenía dónde ir. Solía pasársela en la feria. Pensaba que estaría a salvo allí. Búsquenla en la feria. Se lo ruego. Seguro que Annie está allí. Tome esto. Recuperará energía. Esa tela rasgada está cubierta de sangre. Tenemos que coserla. Tal vez tenga algo que ver con la desaparición de Annie. Caray, no hay dudas de que esta prenda pertenece a una dama de la noche. Tal vez sea de la amiga de Gladys. Si esta prenda pertenece a Annie, no creo que siga viva después de perder tanta sangre. Estoy de acuerdo, aquí sucedió algo terrible. Debemos informarle a Madame Xiang. ¿Capitán Floren, encontraron algo? Lamento informarle que tenemos malas noticias. Encontramos esta prenda en la feria. ¿La reconoce? ¡Eso es de Annie! Lo sospechábamos. Lamento decir que no hay forma de que Annie siga viva si perdió tanta sangre. Alguien la encontró antes que nosotros. Llegamos tarde. Sabía que pasaba algo. ¿Y si le sucedió lo mismo a las demás chicas? ¿Y si alguien está matando a las damas de la noche? Sería muy lamentable, Madame Xiang, pero haremos todo lo posible para evitar que suceda de nuevo. Muchos oficiales de la ley hacen promesas, pero jamás priorizan a mis chicas. Aún así, no soy desagradecida. Tome esto. Pelirrojo ondulado. Tanti grazie, mademoiselle. Pero en esto es muy alarmante. Al menos una de las chicas de Madame Xiang sufrió una muerte segura. Y no sabemos qué le pasó al resto. Por desgracia, no hay nada más que podamos hacer ahora. Pero seguiremos investigando cuando tengamos más pistas. Más tarde en el dirigible. Pero lo que descubrimos sobre las chicas desaparecidas de Madame Xiang es perturbador. Sospechamos que al menos una de ellas está muerta. Y que el resto pudo haber tenido el mismo final. No podemos hacer nada más hasta no tener pistas nuevas, pero debemos estar atentos. Las novedades sobre Finley Flanagan y su hermana son igual de preocupantes. Sus padres murieron cuando Finley y Fiona no eran más que niños. Y todo indica que ellos son los culpables. Si ese es el caso, nos enfrentamos a dos criminales muy peligrosos. La próxima misión es investigar el negocio del alcohol de Fiona Flanagan.
uno hubiese pensado que la prohibición calmaría las aguas, pero en cambio la producción de alcohol casero de Fiona parece haber florecido. Vamos, debemos ponerle un fin a todo esto. Bueno, chicos, terminamos con el caso número 20. Espero que les haya gustado y nos vamos a ver el día de mañana para arrancar el caso número 21. Así que los voy a estar esperando y les mando un beso y un abrazo grande, grande, grande como eso. Bye.